Vamos a repasar en esta placa, Sergio, después lo vamos a ir charlando. Dale. ¿Por qué habla de los sauces? Casi como la piedra angular de la plata que los Kirchner hicieron y en blanco. Hay una plata que él dice y asegura que está en otro lado, que está en la plata en negro, mucha, y otra en blanco. Presten atención a esto que dice Manzanares. Un factor de apalancamiento financiero en el incremento patrimonial de los Kirchner fue el complejo hotelero Los Sauces, con las empresas del ingeniero Juan Carlos Relatz. Él pone a Los Sauces, Sergio, como un elemento determinante. Otra de las cosas que dijo en esta serie de declaraciones Manzanares. Cuando Austral Construcciones, ¿se acuerdan ustedes de quién es Austral Construcciones? Lázaro Báez. Construye el complejo hotelero Los Sauces, Plaza Patagonia. Kirchner no pagó un solo centavo, dice Manzanares. En sus declaraciones juradas, yo consignaba un pasivo a favor de Austral Construcciones de unos 8.329.000 pesos. 8.329.000 pesos, eso es lo que él mismo anotó, lo que él consignó. Por eso digo, es difícil desmentirlo, y aparte con el nivel de precisión que lo está dando, ¿no? Es el hombre que manejaba los papeles, él mismo lo escribía. Recuerdo que cuando murió Daniel Muñoz, Cristina me dijo, menos mal que se murió. En un sentido de que parte de los secretos de Néstor y Muñoz están resguardados, ¿no? Muñoz, secretario de Néstor Kirchner, esposo de Carolina Pochetti. Pochetti también arrepentida, contó un montón de cosas, entre otras cosas, que ellos le pagaron una coima importante a un juez que está siendo investigado. ¿Qué otra cosa dijo Manzanares? Creo que entre Carolina Pochetti, ahí estamos hablando de ella, y Carlos Cortés, tienen que haber escondido, presten atención a esto, un físico, es decir, dinero, no en cuentas, dinero en efectivo, plata, dólares, un físico aproximado de 200 millones de dólares. 200 millones de dólares. Se dice que cada 100 millones de dólares pesa una tonelada. Acá estamos hablando de 2 toneladas. 2.000 kilos de dólares. Manzanares dice que lo han escondido en algún lugar. Creo que por la tranquilidad que algunos pueden mostrar en prisión. Esto es insólito. El plan es esperar unos años y luego salir a disfrutar. ¿No?